Hoy la madre de Cordero viene a la casa de Cecilia Tait. Vamos a entrar en la vida cotidiana de esta mujer que supone y representa un símbolo, el símbolo de la mujer peruana moderna, una independiente, tenaz, corajuda, alegre y optimista. Vamos a conocer a Cecilia Tait en su lado más importante, su lado materno. Porque esta mujer no solamente ha sido una gran deportista, una leyenda del vóley, y no solamente es una congresista valiente y terca también, sino y sobre todo es una madre, madre de dos hijas. Así que entremos a la casa de Cecilia Tait, revisemos un poco su historia y bueno, tratemos de sacarle párrafos, fragmentos de su vida inéditos. Los invito a entrar entonces a la casa de la Zurda de Oro. ¿Cuál es el espacio más importante de tu día para ellas? A la hora de almuerzo, ¿no? Cuando se levanta la sesión y corro al rayo. Y mira, serán que media hora que le dedico, pero es suficiente. Porque llego y se acabó el mundo. Se acabó mi mamá, se acabó mi cuñada, se acabó mi secretaria. Es mamitis pura, las dos. Entonces, creo que es, sí, que es calidad más que cantidad. Es calidad, ¿no? Sí. Entonces, ella sabe jugar a las escondidas ya. Ella cuenta y sabe los lugares donde me escondo. Hola, hola. Entonces, en la noche, el ritual es 6 de la noche bañarlas. 6:30, están comiendo. Uf, eso sí, la báscara, ¿no? ¿En ese momento o no, ya yo llego después, ¿no? Entonces, a veces cuando se termina la sesión temprano, 9, a veces ella todavía me espera. Sabe que antes de acostar vienen las escondidas. Entonces ella me dice, aquí, eso significa que hay que jugar a las escondidas. Entonces ella hace 1, 2, toda la misma sesión de contar, pararse en una pared. La rutinita, ¿no? ¿Dónde más bulla, en el congreso o en la casa cuando están las chiquillas? Son bullas diferentes, ¿ah? Descríbeme cada bulla, ¿verdad? Bueno, la bulla del congreso es todo entre un drama, una telenovela, el circo, una tensión muy fuerte. Aquí es todo lo contrario. Aquí es un espacio que tú te desfogas, ves a tus hijas que te llaman, una se pelea con la otra, porque a veces a las dos, tengo una de 8 que está en el colegio, que la cargo. Y viene esta y le pega a la hermana para que yo la baje y la cargue a ella. Entonces, esa cosa es una sensación tan, tan rica porque no puedes describirla. Tú dices, ay, qué lindo, y volvería a pasar las malas noches. El padre de Luciana, Tyler, va a ir a vivir. Ya llegó el 1 de junio y ya tenía que irse a San Francisco porque su papá está grave, ¿no? Entonces eso es por los procesos de la naturaleza que es duro soportar o aceptar que llega, ¿no? Entonces saber que una persona, bueno, tiene 85 años, ¿no? Dice, ya llegó, pasó, vivió, hizo todo lo que tenía que hacer en esta vida, bueno, ya se tiene que ir. ¿Te vas a casar con él, Cecilia? Esa es la pregunta del millón de pesetas. A ver, pues. Bueno, todavía sigo pensando lo mismo, pero... ¿Qué sigues pensando?
Que no, todavía no creo que estoy preparada para un nuevo ciclo matrimonial. Pero no porque no lo quiera, ¿no? Sino. Porque implica ya una cuestión No, yo todas las responsabilidades las asumo, ¿no? legal y horriblemente acartonada por eso. ¿Y documentaria, así o por qué? No sé, de repente también miedo, ¿no? Después de Miedo. 10 años, el primer matrimonio, ahora el segundo, el compromiso, hasta ahora todo marcha, todo bien, pero nada, nunca sabes, ¿no? Es una empresa que tú tienes que administrarla bien y a veces de repente yo digo, soy yo la que de repente no administra bien y justo hoy día en la mañana también me volví a repetir, ¿no? ¿Tú crees que ya estamos, Tyler, te volví a decir. Tyler, ¿no? Porque estamos hablando de una cuestión de seguros de vida y no sé qué. Entonces él me decía pues que teníamos que ya cuando nos casamos, entonces me quedé mudo. Me dijo, no, si nos vamos a casar, ¿no? Le dije, sí. Pero no estás muy entusiasmada. Es que fue muy, muy rápido. Pero rápido, ¿qué tal raza? Claro, entonces me dice, eso me dijo también, ¿no? Está el raza, había 2 años y medio, ¿no? Y una hija, 2 ahora. Ah, sí. Ya mañana llegas, hablamos, ¿no? Entonces siempre le corro. Pero creo que solo por miedo, Por no miedo. porque no quisiera, me encanta la relación, pero tanto tiempo de 96 vivir sola y comenzar de nuevo esas rutinas, que creo que es lo que la rutina también mata a un matrimonio, ¿no? Porque ya comienzas a tener los problemas domésticos, que falta Claro, esto, que falta que la el administración de otro, la que la administración de casa, la que la casa, que la plata. plata, que por qué tiraste tu chompa, tus zapatos, porque no Claro, dejaste. Mientras claro. eres enamorado, él viene, te deja, chao, se va. Y claro, te puedes desmaquillar, meterte a tu cama Claro, y acá, nadie tiene ¿no? que ver, Entonces, ¿no? si hoy día no quieres estar linda, Claro. te sientes obligado, ¿no? Pero al inicio no, porque al inicio el enamoramiento, qué lindo, entonces sale natural, espontáneo. ¿Qué bebé? Quejando porque quiere estar en tus Sí. brazos, ella. Mira, ¿dónde está el muñequito? Dos muñequitos tienes. Hace un año nació Luciana Bridges Tait, hija de Tyler, periodista político del Miami Herald y obviamente de Cecilia. Ya ella cuidaba de Laura, su hija mayor, fruto de su anterior matrimonio. Eso de ser madre, congresista, mujer y ama de casa, como que demasiado para una sola persona. Aún así, la Tait se las banca. Y yo pienso, ¿acaso no es así siempre? ¿Acaso no es el rol de una mujer moderna ser muchas mujeres a la vez? Desdoblarnos, repartirnos, ingeniárnosla. En fin, difícil tarea enfrentarnos nosotras las mujeres hoy en día, pero la Tait, hay que aceptar, sigue siendo una excepción a la regla. Creo que ustedes saben por qué. Yo con mi hija mayor constantemente tengo esa disputa. Mami, no lo voy a lograr. Yo odio esa palabra. Dime por lo menos, hijita, voy a intentarlo. Claro. Mami, es que no puedo, no quiero escuchar, no puedo. Dime, voy a tratar. Y es difícil. Entonces tú desde ahora, mi hija tiene 8 años. Ya sería muy tarde si es que no solamente desde ahora. Claro. Por supuesto, entonces va a llegar a los 12, 15 años, No, ya. mami, todo es no puedo, no, ni siquiera voy a intentarlo. No, entonces mi trabajo primero es ser madre. Ya. Madre de mis 2 hijas para prepararle un camino, porque yo lo único que quiero es dejarles a los 18 años ya listas para su vida, ¿no? Porque nunca vas a terminar de ser madre. Mira, mi mamá viene acá, me ha traído mi choclito ahí calientito, rico para mi almuerzo. Nunca deja de ser madre, ¿no? Mamá, puedes quedarte con las hijas, viene volando, las llevas. Pero tienes que prepararlas para que ellas puedan afrontar la vida. Pero afrontarla de una manera no abrumadora, no negativa. ¿Sabes la diferencia que creo que tengo con muchas personas y otras que también comparten conmigo? Es que yo no lo veo. Hoy día no hay sol. Ah, bueno, me abrigo, qué rico, voy a poder ponerme mi abrigo. Entonces siempre le veo algo bueno de la situación. ¿Por qué la Tait es hoy un emblema, un símbolo de triunfo? Veamos, muchas minorías se combinan en ella. Es negra y los negros generalmente y desafortunadamente están destinados a ser o porteros o cargadores de ataúdes, o lo que es peor, a futbolistas. Cecilia es de condición humilde. Otro pero,
pues, ¿cómo un peruano tan pobre puede salir adelante y ser económicamente y socialmente respetable? Tercero, es mujer. Complicado, aunque no deja de ser interesante. El hecho de que las mujeres en este país paran la olla y hasta mantienen al marido. Y cuarto, es liberal. O sea, dice lo que piensa y siente. Y allí, la minoría más acentuada y más curiosa. Pues, ¿cuánta gente en el país se atreve a opinar con libertad? Hay siempre que cuidar puestitos y a veces puestotes. Creo que en nuestro país también una divorciada es un peligro para mí. Ah, eres una amenaza, pues. Claro. Además, si eres guapa, no, sí. Con más razón. Yo, ¿no? Yo no. ¿Qué importa? Un bleo. Sí, porque no, yo no soy amenaza. De hecho, alguien que es descarado y viene casado, de, supongamos de una amiga y quiere salir conmigo, le pego. Porque sabes que es una ofensa. ¿Le pegas un zurdazo así de oro? Claro, no es un halago, sino decís, ¿qué es esto? Es una burla. ¿No? Es un insulto. Es un insulto. Está tratando como una claro, como una ahí pez, pues. Sí, exacto, ¿no? Entonces, no, es bien, bien. Y creo que soy una persona muy tranquila, ¿no? Yo no soy de salir mucho. Chambera. Me gusta mi trabajo y como fue un proceso de aprendizaje muy duro, tenía que estar todo el día trabajando, aprendiendo, y el espacio de mamá y papá, porque en un momento él hacía las dos cosas, ¿no? Tyler va a venir a Lima y va a vivir en un departamento aparte, no va a vivir contigo. No, ya está viviendo conmigo. Va a vivir contigo, o sea, sí, es prácticamente ya lo mismo, ¿no? Sí, solo falta... ¿Cuál es la diferencia entre el matrimonio y el serenato? Firmar el papel. Nada más, es un vil papel, ¿no es cierto? Pero para algún, por ejemplo, para él, considero que es una cosa mucho más importante, es tipo... cerrar la puerta con candado y siete llaves, que te es más difícil salir. La ley es mía. Creo que es eso, por ley. ¿No? Claro, yeah. Porque si esa estamos viviendo juntos, la puerta está cerrada nada más. Claro. Y la abres en cualquier momento. El matrimonio es llave, candado, calzón de hierro. Claro. Pero eso es una función, es una cosa muy relativa, ¿no? Sí. Porque con candado o sin candado se acabó. Y se acabó. Y se acabó. Y el agua pasa por cualquier lado, debajo de la puerta. Cuidado. Me cuenta Cecilia que Tyler, el padre de Luciana, se parece a Richard Gere, pero con los ojos verdes. Tyler estudió ciencias políticas en Stanford. Qué casualidad. Y el Miami Herald lo está destinando a Perú. Yo creo más bien que es la Tahit la que lo ha hecho venir hasta aquí. Por amor, hasta el tercer mundo y más allá. Y es que la Tahit es una mujer a todo meter. Además de ser guapísima y de mantenerse realmente en forma, ha desarrollado una personalidad fresca y directa. Que es una mujer inteligente, no nos cabe la menor duda. Y eso sí, es peculiar, pues entre los deportistas nacionales, pocas veces se encuentra más de una neurona rondándolos. En fin, Tyler se muda con Cecilia, pero Cecilia seguirá trabajando para desbravar las barras, ponerle canchas deportivas a los jóvenes, además de soportar plenos eternos. La felicidad, de seguro, ronda su vida. Hace un ratito me decías que había que inculcarle y había que generar positivismo en los peruanos. Sí. ¿No? Esa cosa de ganador y ir contra la marea, sí. Justamente. Por más que sea pobre y miserable y por más que veas que la cosa está negra, dignidad, horrible, color hormiga, salí adelante. Sí. Y te pregunto, Cecilia, si es una actitud que has tenido que elaborar a lo largo de tu vida, justamente porque yo sé que de chica fuiste una chiquilla pobre, ¿no? Sí, o sea, sí. Muy humilde. Sí, porque además te miran mal, pues, ¿no? Entonces yo creía que cuanto más linda estaba, yo podía hacer lo que los demás que vivían en una sociedad diferente me permitían. Y no. Te hago un ejemplo. Yo tenía 17 años y si mi zapato no combinaba con mis pantalón y no tenía pues algo que brillara, me sentía mal, porque yo no iba a estar en el mismo nivel de todo el mundo. Entonces, pensaba que lo que tú te tenías, eras. A ti te iban a tratar de acuerdo a lo que te veían. Y adentro iba creciendo pues algo vacío. Yeah. Ahora yo no me preocupo, incluso... Fluye. Sí. Sino que yo estoy bien por mí, y si no le gusta, además me lo suelto. Just turn around now. You're not welcome.
Cecilia Tait fue, alguna vez, la chiquilla que levantaba el polvo de las calles de su barrio de Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo. No le era fácil la vida, no tanto porque su madre y sus hermanos fueran blancos y ella negra, sino porque en casa la pobreza era evidente y las necesidades apremiantes. Cuando se le pregunta a ella sobre esa etapa de su vida, parece no querer recordarla, quizás solo cuando tiene que volver a sentir el sabor de sus primeros chocolates y los primeros partidos de vóley. Cecilia, niña espigada, guapa y seguramente achorada, pelearía desde muy niña su sitio. Y es posible que el solo hecho de tener que defender territorios y hacerse respetar la hayan convertido en un as en la cancha de vóley, porque para matar hay que haber muerto primero. ¿Se te subieron los humos alguna vez? Al ser la zurda de oro y la super voleibolista. Pero yo ya lo dije, ¿no? Me han dado una nueva oportunidad porque este cargo es mucho más pesado, mucho más público y tienes más joyerías, creo que injustamente vistas, ¿no? Porque a veces piensa que ganamos más, tenemos carro, a mí me ha costado, tenemos chofer, no, ahora yo manejo. Mi vida sigue siendo la misma porque el 2006 me regreso a mi casa y sigo siendo Cecilia Tait. Entonces no voy a cambiar como antes, ¿no? Que te sientes todopoderosa, claro. Y eres la única y hasta soberbia, ¿no? Ha sido soberbia, ¿no es cierto? Sí. Y a veces todavía me queda. Ah, sí. Nadie es perfecto. No, uno está camino a la perfección y en el camino te mueres. ¿Te peleas con Tyler? Ah, sí. ¿Yo con quién no me peleo? Dime. ¿Que te mates? Lava mamadera, lee el periódico, haz gimnasia, no hagas preguntas, vota a favor de esa bendita ley, haz la papilla de zapallo, columpia, recoge del colegio, tarea, pleno del congreso, maquillaje e inauguración de cancha de vóley, sonrisita, pataleta, llantina, babas y matrimonio. No sé, no se te ocurra insultar a esa congresista de la oposición que tanto detestas. Sueño, madrugada y Toledo, un brillante en el dedo y el viaje ese que quiero al Caribe. Muchas cosas deben desfilar por la mente de Cecilia Tait. Ser madre soltera, congresista y hombre de la casa no es cosa para tomarse en broma. Me pregunto si no hay un momento en el día o en el mes que Cecilia quiera simplemente dejar de ser útil a la sociedad y a la familia y simplemente ser Cecilia. ¿Desde qué entró a tu casa he visto vos? En 1980, que este es el primero, este es unos búhos chilenos que me regaló una colega de Juega Voley, y me dicen que los búhos tienden a proteger a las personas, muchos les corren. Y las personas que le corren es porque tienen pensamientos malos. Eso es lo que me dijo. Entonces, te voy a dar este búho porque tú vas a hacer una trome, me dijo. Mira, en 1980, que no era pues este... Todavía te eras trome, pero ya eras boceto de trome. Parece que tenía buen ojo. Entonces, te va a cuidar. Y desde ahí, me sigue a todos lados. Entonces, un día, me comenzaron a regalar... Este es canadiense, este es de Cajamarca... Este me regaló mi ex secretaria, mi empleada, cuando salí congresista. Usted, mira, la sabiduría tiene que... El búho de sabiduría. Claro. Y así tiene los ojos bien abiertos para... Claro, me dijo, señora, para que tenga... Exactamente. Sí. Entonces el búho definitivamente te está cuidando. A mí sí me cuida. Y en la puerta me dicen que es horrible. Porque, bueno, vive en una zona residencial, obviamente, y para algunos... Pero, por ejemplo, he vivido en Europa y todo el mundo tiene cosas en la puerta, claro. ¿No? O ponen esto de Navidad o el Día de la Madre. Y alguien en el club alemán me dijo, señora, el búho. Ay, qué gracioso el búho. Ya, el búho. Y ese creo que lo compró mi ex marido y me lo regaló. Lo puse en la puerta. ¿Sientes que tu casa está protegida? Sí, bueno. No por los búhos, voy más allá de eso, ¿no? Obviamente. Creo que yo, como no pienso mal de la gente, entonces no espero que alguien piense mal de mí o trate de que me vaya. Yo no le deseo mal a nadie. Yo soy una persona, por más que soy peleona, pleitista, no soy buscapleito. Yeah. Peleo por las cosas que creo que es justo. ¿Te defiendes entonces? Me defiendo. Y durante muchos años viví en la defensiva. Entonces, por eso parte de esa cosa de la peleadera queda.
entras a mi casa tienes un espejo, entonces todos los malos te lo regresan, todos los malos pensamientos regresan. Aparte, no, pero todo el mundo tiene un espejo en la entrada, ¿no? Entras a mi cuarto, también tienes un espejo. ¿Te gustas cuando te miras al espejo? En las mañanas, cuando llego muy cansada, no, porque nunca me he considerado bonita, ¿no? Pero que tengo un ángel, tengo un ángel. Sí, eres guapa. ¿No? Soy coquetona, sí. ¿No? ¿Sabes qué? Me gusta sentirme bien. Bien, bien. Entonces eso me hace tener mucho optimismo, ¿no? ¿Tu madre es blanca? Mi madre es de Iquitos. ¿Y tus hermanas? ¿Tus hermanos? Tengo dos hermanos. Mi hermana Violeta, que es de padre y madre, somos de raza negra, por mi padre, ¿no? ¿Y los demás son, blancos? Mestizos, ¿no? Mestizos, claro. Sí. ¿Y cómo se ha manejado esa diferencia racial cuando eran chiquillos? ¿Habían problemas o era...? O ¿pero era quién no insulta a quién con su color? Solo de M, negra de M. Entonces, eso es parte de nuestra idiosincrasia. Blanco, de... pitujito de mierda, claro, chulo de mierda, blanco, es... chino de mierda, todos son horribles, sí, judío de mierda. Lo que pasa que en nuestro país hay racismo. Ay. Solapado, que los quieran tapar, que no... pero... Ay. Ay. Mi hija me dijo, mamá, porque tú eres más oscurita. No, hijita, tu mamá es de raza negra, no es oscurita. Ya es negra, claro. Entonces, acá no, no hay palabra, matices. Claro. Tu mamá es de raza negra. ¿Y yo qué soy? Bueno, tú una combinación de raza negra y toda. Claro, ¿y por qué no? ¿Por qué no ser es, un matiz? ¿Y qué vas a dejar de querer a tu mamá porque es de otro color? No, mami. Entonces, amor, claro. Ya. Para ella está claro. El día que yo comience a decir, no, mamá, no, amor, yo soy media marroncita, que quiero matizar las cosas, es que no estoy asentando mi raza. Sí. Y mi raza es raza negra. Más allá de que si la raza negra de primer grado, segundo, que no existe. No. Una última pregunta, ¿de qué te arrepientes? De todas maneras. De haber sido soberbia y que a veces todavía me queda esos rezagos, que es bien difícil. Y es parte de un resentimiento escondido de algo, pero que todavía nunca he sabido. ¿Todavía no lo descubres? No. Pero es una lucha constante de poder superarlo. Porque esa es la parte. Creo que el ser humano, nadie es perfecto. Uno se equivoca y tienes que asumir cuáles son tus errores, ¿no? Y cuáles son tus debilidades para que otros no la utilicen para que tú te ataquen. Porque ahí es donde tú te sientes mal. Para terminar, ¿necesariamente tienes que tener un carácter combativo para matar en la cancha? ¿Para pegar a la pelota? Tienes que tener un carácter fuertísimo y decidido. Ganador. Ganador. Gracias. Te voy a dejar comer tu chocolito otra vez. Con queso, que me encanta. Hace un año exactamente, vine por primera vez a conocer a Cecilia Tait. En ese entonces tenía una gran panza. Me faltaba un mes para dar a luz. E hicimos una linda entrevista por una revista. En ese momento Cecilia recordó y me contó un pasaje de su vida muy duro y que se le ha quedado grabado. Ella era muy chiquilla, vivía en Nueva Esperanza y un buen día se trepa al muro de su casa para entrar nuevamente porque se había escapado, básicamente. Y entra y en vez de pisar el piso, se cae al silo de la casa, porque en la casa no había baño, había silo, y se entierra en caca. Esta imagen fuerte se le ha quedado a ella grabada, pero hoy no quise tocar fragmentos dolorosos de su vida, etapas fuertes y tristes, porque veo en ella a una mujer optimista, alegre, satisfecha con su vida, obviamente siempre luchándola para el día siguiente, pero ya no creo que sea la Cecilia esa triste, que quiere recordar ni siquiera esos momentos duros que le tocó vivir siendo muy pobre y muy niña. Hoy la veo con ganas de triunfar, con ganas de seguir peleando, de seguir dándole la pelota. Aquí, en la puerta de su casa, hay un búho cuidándola, pero creo que quien más cuida de Cecilia Tait es ella misma. Nos vemos en el próximo programa de La Madre Cordero y pásenla bien. Recibe Gina, de espalda atrás para acá, para Cecilia, y otra vez Perú.